harás si no harás nadie? ¿De qué te crees si no vales nada? Si es por tu posición, estás equivocado. No es lo alcanzado por ti, tú lo has logrado por él. Cuando empecé a componer esta canción, fue pensada en el orgullo y en la vanidad que el ser humano y el hombre muchas veces cae sin darse cuenta. Cuando tenemos poco o no tenemos nada, valoramos las cosas y tenemos una actitud de humildad. Pero a veces cuando el ser humano obtiene logros y las metas que se ha puesto en la vida, se empieza a poner orgulloso y vanidoso. Y se olvida que toda la gloria y la honra le pertenece a Dios. No es el poder que tú puedas tener, ni son los honores que te puedan dar. Tú no eres nada si no fuera su gracia. Entiéndalo bien, bájate donde estás, que más duro será si Él te llega a bajar. Porque has pecado tanto que Dios está cansado. Este canto toca mi corazón, toca mi vida y ha tocado también el de nuestros líderes. Porque llegar a Chile, estar en nuestras convenciones en Santiago y escuchar líderes que en algún momento los vi soberbios, altivos y orgullosos, acercarse para saludarme y decir: Víctor, tu melodía es muy confrontacional, pero la necesitábamos. Tu canto, Víctor, fue de mucha confrontación, duro, pero qué bueno que te atreviste a decir lo que necesitábamos escuchar. Y eso me da satisfacción, me da alegría, y eso digo: Señor, gracias. Gracias porque se logró lo que anhelábamos y lo que deseábamos. Llegar. Llegar con el mensaje a eso. ¿Dónde estás? ¿Qué más duro será si Él te llega a bajar? Porque has pecado tanto que Dios está cansado hoy. Debes buscar a Dios siempre en oración, caer humillado y pedirle perdón. Alejado en tu ego y hoy es hora de cambiar. Mi intención no es tener más música, mi intención no es tener la mejor producción, mi intención es tener una producción con un mensaje que llegue al corazón. Eso me basta. No quiero ser un artista más ni quiero ser un cantante más, porque de esos hay muchos. Dios no está buscando artistas ni adoradores, Dios está buscando hombres que le adoren con el corazón. Y que ministren su palabra y que sus cantos sean comprometidos con su palabra. Por eso nos alegra tener esta producción, estas melodías. Y entiéndelo bien, bájate donde estás, que más duro serás si Él te llega a bajar. Hemos pecado tanto que Dios está cansado. Señor.